Tomás Velati de Technial presenta el producto Quagga. Acá les voy a mostrar el modelo Quagga SL. La Quagga tiene un cuadro de carbono con un equipamiento Shimano de 20 velocidades, cambio de ore, palanca Santuri y una horquilla XCM. Esta bicicleta tiene la particularidad, más allá de tener un cuadro de carbono, de no tener un equipamiento muy sofisticado, porque entendemos que los cuadros de carbono son cuadros que puede utilizar hoy cualquier persona que pretenda disfrutar de lo que significa una bicicleta más liviana y más confortable. Vamos entonces con la clasificación de la previa al Trasmo. Les comentamos entonces que la dupla ganadora para la categoría Elite fue la compuesta por Fernando Esquivel y Joaquín Plomer de Altagracia y Embalse, respectivamente, en 1:46:05. Segunda colocación para Martín Cruz Cordero y Enrique Alem. En tercer lugar se ubicaron Guillermo Teigo y Marcos Festa. Categoría sub-23. Los vencedores fueron Matías Ezequiel Comba y Rolando Lucas en 1:51:29. La segunda colocación para Ignacio Mayore y Joaquín Cavalaro. En tercer lugar llegaron Maximiliano Fracassi y Libetti, Lucas Libetti. En Master A, los vencedores fueron Matías Prieto y Alejandro Oviedo de Altagracia, Río Tercero, quienes emplearon 1:45:48 y fueron los ganadores de la clasificación general. En segundo lugar, Joaquín Camisi y Franco Mariano Alberoni. En tercer puesto, para Claudio Alberto Cap y Damián Casenave. Master B, los vencedores fueron Leandro Altamirano y Alberto Altamirano. En segundo lugar, Mario Núñez y Hernán Romero Peralta. Tercera colocación para Matías Singolani y Pablo Sebastián Usuliak. Categoría Master C, los vencedores fueron Armando Lotito y Leonardo Navarro. En segundo lugar, Edgardo Segulín y Juan Madusi. Tercer puesto para Julio César Venencia y Benjamín Monte. Categoría Damas, la ganadora, la dupla ganadora fue Alejandra Vigna y Carla Bertoni. Categoría Mixta, primer puesto para Margara, Natalia Margara y Javier Falcón. La segunda ubicación para Fernando Reartes y María Karina Villarreal. El tercer puesto fue para Jonathan Rosso y Vanessa Juliana Rolé. Categoría promocional mixta, los vencedores Leandro Álvarez y Adriana Marengo. La segunda colocación para Alejandra Sosa y Pablo Silva. Tercer puesto para Romina Ceballos y Juan Alberto Madero. En promocionales A, los vencedores Marcelo Cariñano y Santiago Cariñano. En segundo puesto para Agustín Mascaró y Darío Quiñonero. Tercer lugar para Diego Arias e Iván Moreno. En promocionales B, Pablo Piris y Ezequiel Liose fueron los vencedores. Segunda colocación para Fernando Barleta y Gabriel Martínez. Tercer puesto para Ramos, Elsner y Walter López. Conversamos con la dupla ganadora en la categoría Elite. Gracias, contento de estar acá en La Calera y bueno, contento con el triunfo. ¿Fue difícil? La verdad es que estuvo muy bueno, el circuito bueno, no, nos convenía porque tenía mucho sendero, mucha subida, ya que íbamos bien ahí. Y bueno, es una manera de ver cómo estamos para el Transmontaña, que bueno, somos la pareja que va muy juntos, así que la verdad es que muy lindo. ¿Siempre apoyando Fuji? No, sí, por suerte el equipo nos apoya en todo, así que bueno, contento por darle este triunfo y que la marca esté siempre en el podio, ¿no? La verdad que fue una carrera muy linda. Correr con Juaco es un placer, la verdad que es un corredor que viene, creo que el mejor proyecto nacional, es un joven que está andando fuertísimo y la verdad que hoy estuvo intratable. Cuando se corre así en pareja, ¿siempre hay uno que va marcando el ritmo? Sí, lo ideal sería que entre los dos puedan marcar el ritmo, ¿no es cierto? Porque eso hace que pueda ir más fuerte, pero bueno, hoy Juaco estuvo mucho más fuerte, yo realmente traté de aguantarlo para que hagamos ese buen tiempo. Juaco, el compañero dice, gran proyecto nacional. Sí, la verdad que venimos entrenando ya, bueno, formo parte de la selección argentina de ciclismo, así que bueno, venimos formándonos de a poco, sin saltar proceso.
Así que bueno, a seguir y con ganas de llegar a lo más alto de acá unos años. Después del Transmo, ¿qué viene para vos? Bueno, después del Transmontaña yo tengo una gira, me voy a correr el Mundial, así que bueno, estamos en mira de ese objetivo ahora. ¿El Mundial dónde es? El Mundial es en Suiza este año, Mundial de XCO, que es la disciplina que estoy preparando. ¿Para el campeonato argentino de XCO va a estar? Sí, el objetivo del año, ese y el Mundial después de un mes más o menos. Te vamos a ver entonces en Ñupora. Ahí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por todo y bueno, saludo a todos los que ven el programa. Nos despedimos, Fernando, de vos. Bueno, muchas gracias y bueno, un saludo a toda la audiencia que siempre ve el programa. Agencia Córdoba Deportes informa. El ciclismo de Córdoba se une para trabajar contra el doping. Con la consigna Compitamos Limpio, el presidente de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña, José Martínez, disertó el pasado viernes 29 de junio en el Estadio Kempes ante organizadores de carreras de ciclismo, dirigentes deportivos y comisarios deportivos. Esto se da en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en el cual el Comité Olímpico Argentino propició cambios y ampliaciones en el orden constitucional a través de la Ley 27.434 en materia de dopaje en el deporte. La ley ya está vigente y es la ONAT, Organización Nacional de Antidopaje, la que está llevando a cabo los controles en competencias que están dentro de los calendarios oficiales de BMX, ciclismo de ruta y ciclismo de montaña. Para los días 28 y 29, el calendario nos está mostrando el Campeonato Argentino XCO y también XCE para infantiles. Este campeonato se va a escenificar en el Cerro Ñupora. En el circuito del Cerro Ñupora, entonces, en Río Ceballos, tendremos la posibilidad de observar el Campeonato Argentino de XCO. Nos vamos ahora al ciclismo en ruta, porque tenemos en la ciudad de Río Tercero, entre los días 18, 19 y 20, el Gran Premio Ciudad de Río Tercero. Será en tres etapas, la primera de ellas, sábado 18 de agosto, a las 12, una contrarreloj de 8 kilómetros en la ruta Tránsito Pesado Sur. La segunda etapa para el domingo 19 de agosto, pelotón en línea, en tramo cerrado por la ruta Nacional 88, circuito de 8 kilómetros. Y la tercera etapa para el lunes 20 de agosto, circuito callejero de 2.000 metros. Esto es en la ciudad de Río Tercero, ciclismo en ruta. Nos vamos ahora al Rally Bike Villa General Belgrano Los Reartes, previsto para el 25 y 26 de agosto. Habrá premiación del 1 al 15, medalla finisher a todos los competidores. Categoría completa 55 kilómetros, promocionales 40 kilómetros. Auspicia la Municipalidad de Villa General Belgrano y Comuna Los Reartes. Rally Bike 25 y 26 de agosto. Seguimos con el ciclismo de montaña y nos trasladamos ahora a Capilla del Monte, porque la Tierra del Uritorco se anuncia para el 19 de agosto. Capilla del Monte, San Marcos, Sierra, Charbonnier. Atención entonces a toda la zona, 54 kilómetros de competencia para los de categoría competitivas, 18 kilómetros de competencia para los promocionales. Tierra del Uritorco, ciclismo de montaña, 19 de agosto. Arribamos así al final de una nueva edición de Entre Pedales. Esperamos que este material haya sido de tu agrado. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 16:30 por Radio Show Sport La Red y en las redes sociales en cualquier momento. Muchas gracias.